Bienvenidos a la sesión 2, parámetros de diseño en sistemas de agua potable rural. Bien, hay 4 parámetros importantes que si nosotros dominamos estos 4 parámetros, vamos a asegurar la calidad de diseño de nuestros proyectos. Así como también de nuestro sistema de agua potable que estamos diseñando. Periodo de diseño, población, dotación y las variaciones de consumo. En estos 4 puntos es siempre donde los evaluadores del Ministerio de Vivienda encuentran deficiencias. Que el periodo de diseño, si bien son 20 años, para el ámbito rural se puede calcular este periodo de diseño, pero lo recomendable es cada 20 años. Es el periodo de vida útil. En el ámbito rural, ya la norma te dice que son 20 años para los sistemas de agua potable, 10 años para lo que es equipos de bombeo, 5 años para otro tipo de estructuras como los UBS, que son de disposición discreta sin arrastre hidráulico. Población de diseño. Muchas veces adivinamos la cantidad de la población y es ahí donde siempre caen todos los criterios de diseño. En lo que es memorias de cálculo se encuentran deficiencias porque la tasa de crecimiento no tomó lo adecuado, no fue lo de campo, la población no fue en base a documentos que realmente son verídicos y muchos otros más. Dotación de diseño, también aquí la mayoría de proyectos toma dotaciones que no corresponde a lo que indica la normativa. Y las variaciones de consumo que ya están fijadas, tanto el K1 como el K2. Así que vamos a ver. Periodo de diseño. Aquí nosotros vamos a ver sobre la vida útil de las estructuras y equipos. La vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria es un factor importante, así como el crecimiento poblacional y la economía a escala. En base a esto podemos nosotros calcular el periodo de diseño. En el ámbito rural ya nos dan una tabla donde nos dice que para fuentes de abastecimiento tenemos un periodo de 20 años, sobre todo en obras de captación, pozos, plantas de tratamiento de agua potable, reservorios, líneas de conducción, aducción, impulsión, distribución, estaciones de bombeo. Y ojo, no hay que confundir estación de bombeo con el equipo de bombeo, porque aquí sí el periodo de diseño es de 10 años. Y en la UBS, en la unidad básica de saneamiento con arrastre hidráulico, composteras y en zonas inundables, el periodo de vida útil no es 5 años como normalmente la población cree, sino son 10 años. 5 años ¿para cuáles? Es para las unidades básicas de saneamiento, pero con hoyos en coventilado, las letrinas. El método de diseño de crecimiento poblacional directamente ya nos indica el método aritmético. Si bien para ámbito rural tenemos el método aritmético, geométrico, incremento variable, parabólico, esos 4 métodos que luego lo llevamos a una curva país y de acuerdo a la línea gráfica media vamos viendo qué método se puede utilizar. En el ámbito rural ya tenemos definido el método aritmético. Por lo tanto, la tasa de crecimiento anual debe corresponder a periodos intercensales de la localidad específica. ¿Qué significa esto? De que la tasa de crecimiento no es del año 2017, no es exclusivamente del año 2020, 2007, 1994, 1981, 84, no. La tasa de crecimiento se toma en base a diferentes años. Muchos tienen esta confusión y preguntan: ingeniero, ¿cuál es la tasa de crecimiento para el año 2020?
cuál es para el 2019, cuál fue para el 2017. Y la verdad es que la tasa de crecimiento se toma en base a diferentes años. Año a año tenemos un censo nacional de población y vivienda. Estos censos nacionales nos dan las cantidades de población y la tasa de crecimiento puede tomarse en base como fue en el año 2007, justo con el aplicativo. Hay un video tutorial aquí en la plataforma. Ustedes ingresaban al aplicativo del INEI, encontraban el censo nacional del año 2007. Buscabas la tasa de crecimiento y te daba una tasa de crecimiento. Pero lo que muchos no leían, que en letras pequeñas decía que para el cálculo de esa tasa de crecimiento fue tomado el año 1993 y el 2007. Es decir, 2007 menos 1993 había un incremento de población. Y eso correspondía a una tasa de crecimiento. Entonces, no es que para el año 2007, con solamente la población del 2007, se haya calculado una tasa de crecimiento. No solamente con la en el Censo Nacional de 1993 se haya calculado una tasa de crecimiento. No con la de 2007 hay otra tasa de crecimiento, no. La tasa de crecimiento que se tome hasta el 2017 está en base al 1993 y también del 2007. Esos incrementos de población finalmente se traducen en tasa de crecimiento. Pero vemos mucho en el ámbito rural que no encontramos datos de nuestra localidad. No hay censos nacionales de población y vivienda, ¿no? Por lo tanto, en caso de no existir, se debe adoptar la tasa de otra población con características similares, o en su defecto, una tasa de crecimiento del distrito. Y ojo, que en la tasa de crecimiento viene una tasa de crecimiento tanto en función a la población urbana y población rural. Nosotros tenemos que sacarlo en cuenta con la población rural. En caso la tasa de crecimiento anual presente un valor negativo, como en muchas localidades lo hemos visto, se debe adoptar una población de diseño similar a la actual, es decir, no hay tasa de crecimiento, es igual a cero. En caso contrario, se debe pedir opinión técnica al INEI. Aquí vemos un ejemplo, el año 2020 con una tasa de crecimiento negativo significa que la población año a año está migrando en busca de mejores condiciones de vida a otra localidad, sobre todo a la zona urbana. Por lo tanto, año a año hay menos población. Y mi diseño de mi sistema de agua potable no lo voy a hacer con una población que decrece, sino lo tengo que hacer con una población con una tasa de crecimiento igual a cero. Por lo tanto, mi población de diseño futuro aquí a 20 años, al 2040, será igual a la población actual. Ojo. Además, se debe de contar con el padrón de usuarios de la localidad debidamente legalizado para su validez. Esto es extracto, se está extrayendo de la resolución ministerial 192 del año 2018 del Ministerio de Vivienda. Es decir, es la norma técnica vigente al día de hoy 2020. Por lo tanto, esto se está tomando de esa norma técnica. Significa que yo debo de contar por lo menos con un padrón de usuarios. ¿Han visto ustedes de que cuando vamos a campo hacemos un padrón de usuarios para este proyecto donde los beneficiarios ponen cuál es el nombre de la persona, del jefe de hogar, su edad, número de personas que viven en su hogar y son el número de personas que realmente viven en la localidad y no vienen de visita? Porque hay localidades rurales donde solamente vive el papá, la mamá, que ya son ancianos, y todos sus 20 hijos, entre nietos e hijos, viven en la zona urbana. Y cuando hay fiesta, recién van a la zona rural. Y cuando le preguntas cuántas personas viven en su casa, ellos dicen, aquí somos 20 personas. Y no,
Lo que realmente debe figurar en este padrón son las personas que viven perennemente en la localidad. Ahí vamos a encontrar el número de DNI, la firma para su validez, y este es un padrón que podemos hacer. Ojo, si bien los sistemas de agua potable se diseñan para la localidad, para las personas que viven, residen en la zona de proyecto, no para la población flotante y futura, no para los hijos que viven en la zona rural, en la zona urbana, perdón. ¿Por qué? Porque si bien yo lo voy a diseñar con una población actual, y esto año a año, cuando tengamos una tasa de crecimiento positivo, vamos a ver de que, si bien yo diseño para una población actual de 100 personas, y aquí a 20 años me sale, por ejemplo, 150 personas, yo diseño no para las 100 personas, sino diseño para las 150 personas. Dentro de esos 150 personas adicionales que están, están considerados la población, de repente sus hijos van a volver a la localidad, van a ir a vivir, van a residir, o nuevos pobladores en localidades cercanas van a ir a vivir. Todo ello está considerado en esa población. Entonces, si nosotros tomamos una tasa de crecimiento, o perdón, vamos a tomar la población actual considerando la población que no vive, porque cuando escuchan de un proyecto nuevo, de donde sea, se aparece la población, pues no, vamos a sobredimensionar esa estructura y puede ser de que, aparte que cuesta más, la fuente no sea suficiente. Podemos en peligro el proyecto. Hay un documento muy importante llamado Libro de Padrón de Socios. Este libro son los libros que se está implementando para las HAS. Las HAS ahora tienen un libro padrón de socios. Entonces, cuando nosotros vayamos, tenemos que pedir al HAS este librito. Y aquí están registrados todos los beneficiarios, cuántos hijos tiene, es decir, cuántas personas hay dentro de la vivienda. Entonces, todo eso con su fotografía, con su DNI, a qué se dedica, dónde nació, fechas de nacimiento, apellido, paterno, materno, toda la información está ahí y es validado. Este es un documento legal. Entonces, cuando vayamos a una localidad a saber cuántas personas son los beneficiarios del proyecto, pidamos este libro, registro de padrón de socios. Cuando no la hay, podemos hacer un listado como estamos viendo a continuación. Ese registro. Bien, ahora sí vamos a la parte práctica. Listo, ya estamos en la parte práctica. Vamos a ver. Aquí nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Si bien aquí podemos poner el nombre del proyecto, entidad, ubicación y toda la información necesaria, la tasa de crecimiento. Cuando tenemos una localidad rural y la tasa de crecimiento es negativo, entonces aquí pondremos 0. Si es positivo, pondremos de repente 1% o 0.32%. Y vamos a colocar. Ojo, en nuestras memorias de cálculo, acostumbrémonos a sustentar cada dato que vamos a poner, porque así lo solicita el Ministerio de Vivienda. Esta memoria de cálculo ha sido presentada en diferentes proyectos. Ha habido observaciones en las cuales se han mejorado hasta llegar a una versión aceptable y en la cual les estoy enseñando en esta oportunidad. Por lo tanto, para la tasa de crecimiento, si bien yo puedo poner 0.32, ¿de dónde estoy sacando ese cálculo? De repente lo estoy calculando de un aplicativo del INEI, de repente lo estoy viendo con una memoria de cálculo de tasa de crecimiento. En este caso, yo estoy aquí utilizando ver archivo de cálculo de la tasa de crecimiento, que se llama tasa de crecimiento 3 censos XLS, donde la encuentro en la carpeta 4 llamada memoria de cálculo. Entonces, el evaluador, cuando venga, vea y diga, ya, ¿dónde salió esta tasa de crecimiento? Está aquí, en este archivo, muy bien. Voy a la carpeta, abro
lo encuentro y veo el sustento técnico. Muy bien, así que vamos a ver esa plantilla de tasa de crecimiento. Bien, ya estamos en la plantilla de cálculo de la tasa de crecimiento. En esta plantillita yo voy a poner fácilmente el año, puede ser 2017, me consigo el censo de 2007 y de 1993. Ojo, si bien la población actual yo lo voy a obtener de campo, la tasa de crecimiento la puedo calcular en base a los censos nacionales. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento, si bien me va a indicar el porcentaje de población que aumenta año a año, pero cuando esto yo lo aplico a la población, tengo que utilizar mi población actual, ¿no? De que estoy yendo al campo, he visto mi libro padrón de socios y sé cuántas personas hay en la localidad. Pero ¿cómo hago para saber? ¿Están creciendo? ¿Están decreciendo? ¿Cómo? Con los censos nacionales de población y vivienda. Puedo utilizar, por ejemplo, el distrito, zona rural, y voy a identificar que para ese distrito habían 1000 personas en 1993. En el 2007 había un crecimiento de 1100 y para el 2017 haya 1200, ¿no? Por lo tanto, aquí yo voy directamente al método aritmético y encuentro la tasa de crecimiento para esa localidad. Y esa es la que voy a colocar en mi memoria de cálculo. Si es negativo, ¿qué va a pasar? Si en 1993 habían 1000, en el 2007 habrán 950 y en el 2017 ya habían solamente 900 personas, ¿no? Tenemos aquí tasa de crecimiento, método aritmético, negativo. Con este documento yo sustento el cuál va a ser la tasa de crecimiento. Ahora puedo volver a mi otra plantillita para ingresar mi tasa de crecimiento. Bien, por lo tanto, si es negativo, cero. Y ya está sustentado. La densidad poblacional. Si bien yo puedo sacar de el aplicativo del INEI, lo que va a valer es el trabajo de campo. Y en el trabajo de campo, recuerdan que nosotros hemos visto el libro padrón de usuarios, recuerdan que hemos visto un padrón de socios, y ahí indican cuántas personas por hogar. Pues fácil, si hay 300 personas y yo tengo 100 viviendas, entonces sacaré fácilmente que mi densidad poblacional es de 3 habitantes. Si habían 350 personas y yo tengo 100 viviendas, entonces es de 3.5, ¿no? Pero ingeniero, no hay 3.5 personas, eso debe redondearse a 4. No. Para el cálculo de la densidad poblacional por vivienda vamos a utilizar los decimales. Solo cuando nosotros vayamos a redondear al final la población, es decir, cuando yo voy a calcular mi población futura y me va a salir en 900.35 personas, ahí recién aplico el redondeo a números enteros. Antes, no. Número de viviendas domésticas. Fuente puede ser mi plano catastral, pero ojo, este tiene que ser debidamente legalizado o visado por la municipalidad que tiene su plano catastral, o fuente puede ser quien, mi libro padrón de socios o mi registro de padrón de socios. ¿Por qué número de viviendas domésticas? Son las personas que realmente están viviendo. ¿Y qué pasa con los lotes que no viven, pero sí tiene dueño? Bueno, cuando esa persona decida ir a la localidad y vivir y ya tenga servicio de agua potable, porque ojo, la tubería sí va a pasar por su calle, no es que la tubería se vaya a saltar su lote, sino va a pasar por la calle, esa persona va a comprar su conexión domiciliaria a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. Y es una compra justa, ¿por qué? Porque cuando empiezan los trabajos y la localidad beneficia del proyecto, pone
su jornada, pone su mano de obra cuando hay algún tipo de mejoramiento, cuando se hace una reparación o cuando hay un tipo de trabajo comunal. Y la persona que no estuvo ahí o no vivía ahí simplemente se ahorró todos esos trabajos, ¿no? La población que sí vivía fue a trabajar, se levantó temprano, ese día no fue su trabajo, lampió, excavó y todo. Y las personas que no fueron pagaron su multa, no va a venir alguien nuevo y fácilmente se va a conectar su conexión, ¿no? Es justo que pague un equivalente por todos los trabajos que se han realizado a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento. Y esto, este dinero recaudado sirve ¿para qué? Para futuros mantenimientos, reparaciones, para comprar cloro para el sistema de agua potable y para todos los trabajos demás que sea en base a poder sustentar el servicio de agua potable y saneamiento. Entonces, ese dinero no se va a llevar el presidente del HAS, no se lo va a llevar el tesorero, sino sirve para la operación y mantenimiento del sistema. ¿Ok? En parámetros de diseño, nosotros vamos a tener aquí fácilmente. Sabemos para que la zona sierra, costa y selva hay una dotación de 60, 50, 70, pero cuando es sin arrastre hidráulico. Y cuando es con arrastre hidráulico, vemos que es 90, 80 y 100. Bien. Todo esto vamos a seguir viéndolo en las clases, en las siguientes sesiones. Espero que esta parte haya quedado muy claro. Me gustó compartir contigo esta clase. Nos vemos en la siguiente clase.